¿Qué tal, amigos? Soy Carlos de Si Puedes También. Y en esta ocasión voy a hacer un video a pedido de Cuervo Guzmán, que me pregunta si puedo hacer este video de dos switches three-way o modo escalera que controle un toma corriente. La mitad va a estar siempre con electricidad, lo que llamamos siempre va a estar caliente, y la otra mitad va a estar controlado por un switch, pero en modo three-way. Este video es un poco avanzado. Normalmente esto, personas que saben más de electricidad van a entenderlo. No se desesperen, tomen su tiempo, regresen el video, vuélvanlo a mirar y van a ver que en realidad no es complicado. De repente se podrían confundir porque eso me ha pasado a mí, pero tengan paciencia. Recuerden, este video es educacional, informativo, y todo lo que ustedes traten, pues bueno, es bajo su propia responsabilidad. Nunca trabajen con el interruptor prendido. Apáguenlo siempre en la caja de los breakers, porque si no lo hacen, por ahí pueden tener un accidente. Y comenzamos. Bueno, amigos, me he adelantado instalando los cables, pero hoy te les voy a explicar cómo fue lo que hice. Aquí, estas dos cajas son para los switches en modo three-way. Esa caja no tiene nada que ver, ignórenla. Aquí va a ver los switches. Y aquí abajo va a estar el que se llama switch receptacle, el toma corriente controlado por un switch. Esta parte de aquí, en los tornillos bronceados, tiene un pedacito de metal. Yo ya lo he cortado para ir avanzando. Y normalmente con unas pinzas de punta se agarra ese metal y se hace así y se quiebra. Del lado del neutral no lo hagan, porque ahí ese pedacito de metal tiene que estar para este tipo de conexión. Ahora, para eso tenemos que traer cable que alimente esa instalación. Este de aquí es el cable caliente, el que viene de la caja de los breakers, y le puse aquí hat con plumón para acordarme de qué se trata. De esta caja hacia esta caja puse cable 14-3, el que tiene rojo, negro y blanco, y el que trae la fuente de poder es 14-2, solamente tiene neutral y el color negro, que es el caliente. Entonces recuerden, de aquí mandé este cable acá. Ahora, aquí tenemos otro 14-3 en donde va a estar el toma corriente. De aquí lo saqué aquí, que es este. Es este así. Y este es ese así. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Para esa instalación 14-3, para la caja del toma corriente, para los switches, y la fuente de poder cae en un 14-2. Y vamos a hacer un acercamiento paso por paso para que no se me confundan. Si tienen preguntas allá abajo, háganmelas. Yo siempre leo los comentarios. A veces no contesto en ese día, pero después, al siguiente día, puedo contestarles. Si les gusta este video, dedito arriba. Y también, si se suscriben para las notificaciones, les va a llegar información de vez en cuando de nuevo contenido que yo haga. Y espero que lo compartan con sus amigos. Y la electricidad es bonita, pero tienen que tener mucho cuidado. Comenzamos. Lo que vamos a hacer es, vamos a conectar primero el toma corriente para ir eliminando los pasos que tienen que hacer y para que sea más entendible. Y entiendo que este, muchos cables puede ser complicado. Yo les digo, también a mí me ha pasado. Entonces quitamos la insulación de este cable con mucho cuidado que no se corten los dedos, y tenemos aquí, vamos a cortar un poco, quitamos insulación de la punta de los cables. Muy bien, y recuerden, ya hemos cortado la parte de metal del lado que es caliente. El lado pequeño es caliente, el lado más grande es neutral. Neutral son tornillos plateados, caliente son tornillos bronceados. Entonces conectamos la tierra primero.
tierra va en el tornillo verde. El neutral, que es el cable blanco, va en los tornillos plateados. Lo que estamos aquí atrás. Y podemos atornillar estos tornillos para que no se vayan a soltar. Ahora, una manera de diferenciar cuál es la parte que está controlada por un switch y cuál es la parte que está controlada por siempre que esté caliente, vamos a voltearlo. Todos los tomacorrientes de la casa están así, de este modo. Pero para diferenciar este, vamos a voltearlo así. ¿Ok? Entonces, en la parte de abajo va a estar siempre caliente. Entonces agarramos el cable negro y lo conectamos en los hoyitos de atrás. Y también pueden usar esos tornillos para conectarlos, pero bueno, vamos a hacerlo de este modo. El cable rojo es el que está controlado por el switch. Y lo conectamos atrás. Y aquí cerramos esto, atornillamos para que no se vaya a soltar. Entonces, este ya está terminado, esta parte. Entonces está de este modo así. Y ahí lo dejamos. Este es el cable que va hacia la caja donde está el tomacorriente. Este es el cable 14-2, el que tiene la fuente de poder. Y le quitamos la insulación. Pasamos de este modo. Este otro cable es el que continúa hacia el otro switch. Este cable es 14-3. Y ustedes pueden marcarle con su plumón o su pluma en la insulación para que se acuerden de qué se trata. Entonces, este cable va hacia el otro switch. En esta demostración, la fuente de poder y el cable que va hacia el switch caen en la misma caja. Lo que se llamaría caliente y switch leg en la misma caja. Ahora, este cable de aquí es el que viene de la fuente de poder. Este otro cable de aquí es el que baja hacia el tomacorrientes. Los vamos a juntar. Vamos a cortar aquí para que estén más cortitos. Pero también vamos a agregar un pedacito de cable. Y espero que me vayan siguiendo. Le vamos a cortar aquí la insulación también. Con nuestras pinzas vamos a darle vuelta. Y amigos, lo que he hecho es de la fuente de poder, le estoy mandando caliente a la parte del tomacorriente que siempre va a tener corriente. ¿Okay? Y esta punta que puse aquí es la punta que necesito, la punta caliente para nuestro switch. Esta parte de aquí, el tornillo negro en un switch de 3 vías, aquí o va el caliente o va el switch leg. ¿Okay? Esos dos tornillos son los viajeros, el puente, los travelers, como lo quieran llamar. Entonces, de una vez conectamos el caliente en ese tornillo que se llama common. Y vamos a atornillarlo ahí para que no se vaya a soltar. Entonces, esta parte ya está, ¿verdad? Entonces tomamos el cable neutral del cable que va hacia el tomacorriente y lo juntamos con el neutral de la fuente de poder y estamos aquí. Con nuestras pinzas vamos a darle unas vueltecitas. Y le ponemos su warning.
y guardamos este neutral. Los cables de tierra los vamos a juntar todos y le vamos a sacar una punta porque nuestro switch necesita tierra también. Entonces vamos a cortar aquí parejito y ponemos un pedacito más de tierra y le damos vuelta con nuestras pinzas, porque recuerden, siempre necesitamos la tierra para las instalaciones. En ese momento voy a poner una guarda roja porque tenemos ya más cables aquí y guardamos nuestra tierra. Y conectamos la tierra al switch. ¿Okay? En este switch, y déjenme mostrárselos. Aquí en los switches hay un orificio pequeñito ahí. Y es ahí donde vamos a introducir el cable de tierra y le vamos a dar vuelta. Introducimos en ese orificio y damos vuelta y ya está. Ahora vamos a tornillar ese tornillo y esa tierra. Nos aseguramos que esté bien. Entonces ya conectamos nuestra tierra aquí. Ahora, los travelers de la otra caja que está del otro switch de tres vías que está más allá, estos son el puente, los travelers, y se van a conectar a nuestro switch donde están los tornillos bronceados, nuestro switch de tres vías, y vamos a hacer esto. ¿Okay? Entonces, y aquí no importa en qué lado vayan, en esa parte de aquí. Ahí está. Ahora en este momento, este primer switch de tres vías está conectado. Ahora, ¿qué nos queda? El cable blanco, que es de la otra caja, y el cable rojo. Este es el switch LED de esa instalación. Como no deberíamos usar el cable blanco para ese tipo de trabajo, vamos a ponerle una marca que ya no es blanco, ahora es negro. Y entonces le ponemos un pedacito de tape, de cinta eléctrica, de este modo. Entonces el propósito de este cable ha cambiado. Y vamos a hacer esto. Recuerden, este es el switch LED. Este cable rojo es el que viene de la caja donde está el toma corriente. De ahí es donde va a prender y apagar la mitad de esa parte, una lámpara. Entonces, este cable blanco es el de la otra caja. Del otro switch, perdón. Lo soltamos. Y guardamos este cable, guardamos este otro y no los voy a atornillar por cosas de tiempo, pero este es el propósito, ¿verdad? Ahora que nos queda la otra caja donde va a estar el otro switch de tres vías. Muy bien amigos, este es el final de esa instalación. Quitamos la insulación. Quitamos insulación en la punta de los cables. Y vamos a usar nuestro segundo switch de tres vías o three-way. La tierra. Vamos a conectarla. Ya está conectada la tierra. Ok. Este cable negro y rojo son los viajeros, los que van hacia el switch donde ya trabajamos. Recuerden, los viajeros se conectan en estos tornillos que están aquí, que son bronceados.
No importa si lo pones aquí o lo pones acá. ¿Okay? Entonces vamos a conectarlo. Podemos atornillar esto para que no se vaya a cortar con el paso de los años. ¿Qué nos queda? Este cable, que recuerdan que le pusimos un pedacito de tape al cable blanco de la caja que está anterior. Bueno, aquí también le hemos puesto cinta negra. Y este es el switch leg. Esa es la parte donde van a ir conectadas las lámparas en esa instalación. Y recuerdan que en una instalación de tres vías, el cable negro, en un switch tiene que entrar la fuente de poder y en el siguiente switch tiene que entrar lo que se llama el switch leg, o lo que va hacia la luz. Entonces conectamos aquí, de este modo, en el tornillo negro. Ya tenemos en la caja anterior la fuente de poder y en esta caja tenemos el switch leg. Muy bien, lo guardamos. Básicamente eso es toda la instalación, amigos. Ahorita vamos a ver si está funcionando. Espero que sí. Y recuerden, si tienen preguntas, háganla. Hay otro modo. Y recuerden, si tienen preguntas, ahí abajito háganlas. Hay otro modo de hacer esta misma instalación. Lo que requiere que en la segunda caja haya fuente de poder. Pero este modo que lo hice se me hace más mejor. Porque en la primera caja del switch pusimos la fuente de poder y pusimos también el cable para switch leg. Y ahorita vamos a poner la corriente y vamos a ver si funciona. Muy bien, amigos, he conectado la fuente de poder. Aquí tengo mi lamparita. Recuerden, la parte de este tomacorriente controlada por un switch es la parte de arriba. La parte de abajo siempre tiene electricidad. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Prendemos el primer switch y ahora vamos al siguiente. Se apaga. Quiere decir que está funcionando porque aquí hemos conectado la lámpara. Entonces, esta lámpara está conectada, está controlada por los dos switches, pero en un tomacorriente. Ahora, la parte de abajo es la que siempre está caliente, entonces vamos a conectar aquí. Está prendido y ese siempre va a estar prendido, siempre va a estar caliente. Ese es el propósito de esa instalación. Amigos, esto es todo por hoy. Soy su amigo Carlos, yo sé que ustedes pueden. Y dedito arriba, la campanita arriba también, ahí oprímala para recibir notificaciones de vez en cuando. Nos vemos hasta la otra.